Tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, súper especial para un día como hoy. Caramba. Ella es María Fernanda González, coach del amor y de relaciones ah, también. Es, es una mentora mío. porque uh -huh. nosotros necesitamos un poquito de guía también. Sí. Yo creo que tanto hombres como mujeres, porque a veces... Total. Como que no sabemos amar de la forma más apropiada, digámoslo uh -huh. así. A veces las relaciones se pueden volver tóxicas, a veces nos ponemos muy celosas o celosos. Sí. Y ahí es donde empieza ya la relación a ir en bajada, porque hay mucha tensión y, y empieza a haber como muchos resentimientos también, claro. peleas, discusiones. Sí. Bueno, en fin. Ella está aquí para contarnos de todo eso y mucho más. Uh -huh. ¿Cómo estás, María Fernanda? Bienvenida. Hola Nati y a todos. Pues muy estás? contenta de compartir hoy con ustedes. Y yo creo, Nati, que no debemos saber poquito, debemos saber bastante este tema del amor, porque hemos crecido con unas creencias que nos limitan para aprender a amar realmente. Muy bueno. ¿Viste eso? ¿Viste bueno, eso? Es que, que sí. hay que aprender, hay que aprender. Entonces para eso nos tenemos que entrenar también, porque nadie nace sabiendo. Claro. Y uno va creciendo también con todas estas ideas, ¿no? De cosas que también de repente vio en su propio hogar sí. en otras épocas. Sí. Y uno quiere emular y repetir muchas cosas que no funcionan, digámoslo así. Pero yo creo que Sergio se ha salvado en todo eso, ¿no? Porque él tiene un matrimonio feliz de cuántos años. 16 años. ¡Eso! Lo pensé Así porque que... habíamos dicho justo ayer estábamos hablando con unos amigos en casa que 15, 16, 15. No, 16. Imagínate. 16. Es nuestra segunda administración para ambos, pero en la primera administración no hubo. No, en no, la hoy. primera administración se cometieron todos los errores, eso es lo bueno. En la segunda ya es perfecta. Correcto. Oye, no, espera. No espera tu eso. minuto. No, espera tu minuto. No, yo no sé porque yo no he tenido segunda administración todavía. todavía. Pero, todavía. <laughs> pero, pero una cosa sí es cierta y esto no lo a decir la, la experta, uh -huh. que muchas veces no aprendemos de la primera Ay, vez y entonces no se repiten los errores sí. en la segunda ah, y en sí la tercera es. y en la cuarta si las hay. Ah, y ahí sí. es donde nosotros tenemos que como que sí. analizar y reflexionar, hombre, hice esto, no sí. lo voy a repetir, ¿sí o no? A ver, no sé qué nos dirá la, la coach. Y Nati, no solamente en las relaciones, sino uh -huh. en todo en la vida. Tenemos eh, dos decisiones, o repetimos o reparamos. Entonces, bueno, afortunadamente ya estamos en un momento en que la gente, gracias a todo ese tema de la pandemia, en donde se vieron expuestos a, de verdad, evaluar cómo están sus relaciones, ¿verdad? Ay, y se la... cayó un corazón, pero no Ay, importa. El, el se... Nuestra, mira, hablando del amor, Estoy el amor, con el, corazón. el corazón se puede caer y se puede romper. Se puso nervioso el corazón sí. hablando de estos temas. Totales. Pero esta, esta conversación energía, energía. tiene que seguir, no importa, dale. <laughs> Entonces estamos en un momento en donde la gente ya está cuestionándose y ya está en un momento de despertar. Sí. Y como tú decías al principio, tenemos que aprender a amar. Inclusive hay un libro que se llama El arte de amar. Uh -huh. Porque, eh, como les decía, venimos programados con un montón de cosas desde nuestra crianza, desde uh -huh. nuestra cultura, que ahorita les vamos a compartir un poco a todos los oyentes que eh, nos tienen limitados y uh -huh. nos tienen en esas relaciones que se vuelven un poco complicadas y difíciles. Uh, sí mismo. Muchas, yo creo, ah. la mayoría. <laughs> sí, ¿Tú mira. tienes una estadística de cuánto más o menos, o sea, hoy en día hay divorcios por todas esas limitaciones que uno se pone? Mira, yo tengo la estadística, no es tanto los divorcios, sino uh -huh. la estadística de cuántas personas realmente viven una, rela una relación no perfecta. Sino una relación desde la conciencia, ¿sí? Mm -hmm. Una relación eh, de paz, de tranquilidad. Y yo te puedo decir que el 5% de las relaciones disfrutan y gozan de ello. <laughs> El 5%, porque es cierto, si te pones a ver, ay no, que están juntos, llevan 40 años juntos, sí. pero matándose, odiándose, ay, durmiendo no, el uno terrible. en una habitación y el otro en la otra. Entonces, eh, pues, eh, ¿vale la pena de que sea una relación, sí, para siempre, para toda la vida, pero sin amarse, sin quererse, sin respetarse? El, el tema está de que, así como lo escuché el domingo en mi iglesia, nosotros estamos acostumbrados o estamos haciendo que los hijos sean ídolos. Entonces, todo lo mejor para los hijos, todo hay que demostrar lo mejor. Entonces, muchos matrimonios pasa de que cuando se van los hijos a la universidad, dicen, "Ajá, ah, ¿y ahora nosotros qué?" Sí. Nosotros estábamos demostrando algo para nuestros hijos, nuestros ídolos. Uh -huh. Y no teníamos nada acá. Estábamos vacíos. Por eso muchas parejas se separan después de 20 años, 25 años y dicen, cómo después de 25 años se van a separar. Por eso mismo, porque están idolatrando tanto a los hijos. Esa es una de las, de las causas. Obviamente hay que alimentar el amor, hay que ser intencional, es la verdad. Yo puedo tener una máquina de lo que sea, pero si no le pongo aceite a la máquina, en algún momento se va a trabar y se va. Uh -huh. Entonces, bombones, cositas, notas, esa es parte del aceite diario de... de, del aceite diaria de, de de esta maquinaria que es el amor. Bueno, que, esa es una de las cosas, ¿no? Los bombones, pero los bombones, hay bueno, que ir más allá de los bombones. Claro, <laughs> Mucho claro. más allá de los bombones, caballeros, por favor, y mujeres también. Lo que pasa es que hay mucha gente que comete errores en primera administración, segunda y tercera, y así como lo dijo Albert Einstein, tratar de hacer lo mismo. O tratando de obtener un, un resultado diferente. diferente eso es locura correcto entonces siempre para uno dice no es que ella es una loca es... pero ah. mi amor si seguís haciendo lo mismo papito durante tantos años algo algo está pasando algo va a pasar exactamente. exactamente y ahí mencionaste algo que es un mito del amor y es que las relaciones son para toda la vida las relaciones deben permanecer hasta que sea una relación sana y de mm -hmm. crecimiento. Si no, debemos evaluar, corregir y tomar decisiones. Y lo más importante para los hijos en una relación es que vean a su mamá y a su papá felices. Claro. O juntos o separados, pero que los vean felices, porque cómo aprendemos las personas con el ejemplo. Y los hijos van a duplicar el ejemplo. Entonces, si ven a una mamá y a un papá feliz, ellos también van a querer ser personas felices. Así mismo. Bueno, Así bueno, mismo. pues seguimos aquí con nuestra súper invitada María Fernanda, porque vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Ahorita estábamos hablando uh -huh. de de J lo que no estoy diciendo que Jay lo sea tóxica, no, ojo, no, no. pero que eh, pues si es una mujer muy apasionada, ¿no? No, no, veces, no puede estar sola, mijita. Bueno, pero bueno, es muy apasionada, pues yo también soy una mujer que siento que soy muy apasionada de la vida, de las claro. relaciones y no sé, a veces ese apasionamiento se puede volver tóxico, ojo, mm. es una línea muy fina. A ver, coach, cuéntanos cuáles son esos esas claves o esa forma de identificar cuando la relación se está volviendo tóxica. Bueno, ¿Qué tal si les voy haciendo preguntitas aquí ay, y Dios. ustedes van evaluando? ¿ves? Ay, sí. se dio vuelta la entrevista. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, auxilio. Se, oh, sí, se, su se supone que eh, nosotros al, somos los dueños del programa, voy por a... el amor de Dios. Ya vengo. No, me encanta que lo hagamos así porque. Orgánico, dale. Porque de verdad que la idea es que cada persona se lleve un mensaje. Uh -huh. Entonces también quiero que ustedes, por supuesto, se Buenísimo. lleven un mensaje acerca de las relaciones tóxicas. Bueno, eh, no me gusta mucho la palabra de relaciones Tóxicas, sino digamos que son relaciones eh, de aprendizaje. que okay. más nos ponen a aprender y avanzar. Ah, entonces ya no podemos decir relación tóxica, sino relación de aprendizaje. De aprendizaje. Yo digo no son relaciones tóxicas, sino re tóxicas. Pues, esa es una mujer que le gusta aprender mucho, digámoslo. O ese hombre, uy, ¿cómo le gusta aprender? Tóxico. Okay. Bueno, entonces voy a ir haciendo como unas preguntas y ustedes van viendo a ver, a ver dale, si las relaciones dale. que han tenido o tienen son tóxicas. Listo. Lo primero es mi pareja promueve mi crecimiento, es decir, te apoya en lo que tú haces uh -huh. o, por el contrario, te dice cosas como no puedes ir a, a ese evento porque tienes que estar aquí en la casa o, por el contrario, apoya tu crecimiento. ¿Puedo ¿Cómo de sí. El hecho de que yo esté aquí en Doral Boys, la primera radio comunitaria del Doral, obviamente significa que mi esposa me ama y que apoya lo que, lo que yo hago porque cree, cree en esto, cree en Doral Boys y me dice: Mira, dale. O sea, porque uno está sacando tiempo de ello. Yo trabajo con mi esposa, Adriana, un besito, te amo, un feliz <laughs> Este Y obviamente fue una decisión eh, entre dos, no fue, no fue unipersonal la decisión de decir: Bueno, sí, voy al proyecto de Doral Boys, voy con Good Morning Doral, no fue una decisión en pareja y ella obviamente me apoyó en ese sentido, así que en, en mi caso a mí me apoya. Perfecto. Me apoya. En mi caso yo no puedo decir nada. No. Te diré cuando tenga pareja. Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta, no, mi querida? No, yo contesto, yo contesto. En mi caso ese fue una de las detonantes del divorcio, porque yo como que completé mi vida así como cuando me casé, yo dije, no, ama de casa, toda la cosa. Pero cuando decidí volver a los medios y a hacer mis cosas, claro. no, por favor, se volvió un tóxico, terrible. Entonces ahí me tocó, mira, chao, te veo, Mateo, en la próxima vida, mijito, porque en esta ya no va a ser. Chao, pescado. <laughs> chao, pescado. ¿Cuál sería la segunda? Bueno, me busco la segunda. Dale. ¿Tu pareja te admira? La admiración es algo fundamental en las relaciones de pareja. Yo creo que es uno de los pilares. Imagínate como una mesita, ¿cierto? Y la admiración uh -huh. es como una de las patas de la mesa. Uh -huh. Si tu pareja no te admira o si tú no sientes admiración por tu pareja, eso es una alerta roja. Entonces tu pareja te admira o te critica. Ya, ok. Entonces debe existir ese orgullo por el otro, ¿verdad? Pero fíjate lo que tú estás diciendo, o sea, la pregunta no solamente sería... Para hacerse uno sobre la pareja. Es también para hacérselo uno mismo. Sí, porque de pronto el tóxico o la eh. tóxica puede ser tú. Exactamente, <laughs> exactamente, exactamente, exactamente. Siempre como que tendemos a echarle la culpa al otro. Ay, es que el otro, es que el otro. A ver, vamos a analizarlo los dos juntos. Cuando uno señala con un dedo así, tres dedos te señalan a ti. Así que cuando uno dice, no, es que es tu culpa, mi amor, tenés tres dedos apuntándote sí, a sí, ti. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la siguiente? Bueno, vamos con la siguiente y es. Tu pareja te quiere con exclusividad. O sea, no concibe la palabra libertad, que salgas un fin de semana a compartir con tus amigos, con tus amigas. Ahí ya estamos hablando de una persona que es dependiente de esa relación. No concibe la palabra libertad. Tiene que sentir que eres exclusiva o que él es exclusivo para ti. Mm, grave, ¿Cómo ¿no? Vamos allí. Grave, grave. Que ahí hay también, pues, una línea muy delgadita, ¿no? Porque está la libertad. A ver, que haya cierta libertad, ¿no? De que yo pueda ir, por ejemplo, a. Eh, Julita, vamos a irnos a tomar una, una copita y no, no pasa nada, ¿verdad? Claro. Que también él entienda de que yo puedo, pues, tener mis amigas. Pero ahora, donde se vaya al otro extremo, donde es que claro. yo voy oh, la rumba y la fiesta, y de pronto que yo me voy con mis amigas, pero porque ahí de, de, de largo pues me voy también con, con alguien más. Sí. Entonces ahí no, también este, hay que tener como mucho cuidado, ¿no, doctora? Claro que sí, te regalo el doctor. Ay, perdón, perdón, perdón. <laughs> perdón. Coach, coach. <laughs> eh, dime Mafe, me gusta más. Mafe. Y ahorita, eh, después de terminar el test, vamos a compartir cinco secretos de las relaciones exitosas de pareja y ahí está lo que tú acabas de decir. Vamos a hablar un poquito de esa libertad hasta qué punto, ¿cierto? Uh -huh. eh, debe llegar. Entonces, ¿cómo les fue? ¿Cómo te fue con esta? ¿Con esta última? Con esta acerca de, bueno, eh, ¿te quiere exclusivamente para ti? Eh, ay, nunca me ha pasado. Uh. <laughs> Imagínate, nunca me ha pasado así que me salga una persona como demasiado así controladora. No, bueno, hasta cuando me di cuenta de esto en mi matrimonio, pero, pero de resto, soy. Es que yo soy súper de verdad de tener mi libertad en mis alas con mi vida social, mis amigas y todo. Entonces, involucro mucho si tengo a una persona. Lo que pasa es que mi hija hace como 10 años, uno, by the way, ahí va. Quienes se quieran apuntar, estoy esperando. <risa> <risa> bueno, promoción. <laughs> Mira, lo que pasa es que tanto para un lado como para el otro. Hay parejas que por ahí conocen a un hombre y dicen, bueno, él es él es medio tosco así, medio digamos violento pero yo sé que lo voy a cambiar oh. él es qué medio ah, bueno él es medio así como que eh, tóxico medio que celoso pero yo lo voy a cambiar y es mentira y lo mismo por el otro lado para la mujer el hombre cuando conoce a la mujer ay le encanta que tenga su minifalda su top su qué lindo escote no sé cuánto pero después cuando dice yo la voy a cambiar porque va a ser mía y ya no va a tener no voy a usar más escote no voy a usar más, más minifalda si uno conoció a una persona así ¿Por qué pretendes cambiarla? Uh -huh. si, si te gustó de esa manera, sí. entonces muchas personas dejan de ser uno para satisfacer al otro y después en un momento eso, eso es una bombita de gas, pum, explota y se me hace sí. ¿sabes qué? Pero ya. sabes que a veces veo que son las mismas mujeres las que se vuelven codependientes de ese hombre. Tengo amigas que son súper bien, uno las invita cuando están solteras. Inmediatamente consiguen un novio, se vuelven la sombra de esa persona y que ya ni siquiera se aparecen en nunca nunca se olvidaron de las amigas. Ay, pero mijita, termine y ahí se vuelva yo la usura de esa amistad. No, te lo digo, porque uno tiene que seguir siendo independiente, persona. Tráigalo, o sea, eh, eh, involúcrelo con su grupo de te amistades. Te lo prometo, te lo prometo que cuando consiga pareja no me voy a olvidar de ti Gracias. y de mis amigas. Gracias. Porque si no, me, 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 me corta, me corta por completo. Uy, no, qué miedo. Pero ustedes están muy adelantaditos, porque todo lo que han tocado, ahorita en los secretos de parejas exitosas, ahí está. Lo que hablaste acerca de la aceptación, el tema uh -huh. de entender que cada uno tiene un mundo individual, ¿verdad? Uh -huh. Y que de Debe respetarse. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas uh -huh. para saber si estamos o no en una relación tóxica y es: ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son esos, esos sentimientos predominantes? ¿Siento angustia, ansiedad, estrés, preocupación? ¿O siento alegría, ganas de ver a esa persona, verdad? Yo también tengo amigas que le tienen miedo a su pareja. Ah, terrible, sí. Entonces, ojo, ojo, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me estoy sintiendo yo en esta relación? Uh -huh clave te sientes ansioso o ansiosa te sientes con miedo oh. te sientes eh, no sé y no están haciendo frustrada. nada frustrada sí. uh -huh. hay, hay mujeres que no están haciendo nada malo y ay no pero bueno y llama al esposo ah, este hola mi amor no no ya casi eh, estoy aquí eh, como con que se nota que sí como como diferente raro sí, sí, sí la verdad que a veces se ve y entonces cuando ya identificamos esto eh, de qué manera podemos tratar de ayudar a nuestra relación si es que eh, queremos permanecer con esta persona o por el contrario cuando vemos que es una persona muy tóxica es cuestión de terminar la relación preferiblemente soltar una relación de esta de este estilo bueno definitivamente eh, como decía aquí nuestra amiga con el julia Julita Julio, Alzate, Julita, Julita, Alzate. con el ejemplo de los hijos creo que nosotros ponemos nuestro 50% y nuestra pareja ya tiene en sus manos el otro 50. Si definitivamente hacemos una evaluación, ¿verdad? Y esto ya está en responsabilidad de la otra persona, debemos tomar decisiones. Mm. Debemos tomar decisiones buscando nuestro bienestar, porque la persona más importante de tu vida no es tu pareja, sino que eres tú. Y aquí vamos a entrar, ya para terminar, con los secretos eh, de las parejas exitosas, ¿verdad? Entonces, eh, el primer secreto es entender que somos naranjas completas. No, los, Ay, los cuentos sí. de Disney fueron ¿Que super somos lindos. La, no, naranja. Media, claro, la no, media naranja. Que no están ah, claro, la media claro, naranja. buscando la media naranja. ¿Se Total. acuerdan de Ay. la media naranja? Sí, siempre se decía sí. media, mi media naranja. Busque así sea el entonces, medio aguacate, pero eh, nunca <laughs> naranja. Entonces es como que nosotros estamos incompletos y entonces claro. necesitamos la media naranja para poder sentir que ya somos uno. Exacto. Uh -huh. Entonces cuando mm. entendemos que somos naranjas completas, que no debemos buscar en el otro la felicidad pues no vamos a querer controlarlo, sí, no vamos a querer, todos estos, uh -huh. estos rasgos tóxicos no van a estar en nosotros, ¿verdad? No, sí Entonces, los cuentos de Disney fueron súper lindos, pero nos enseñaron, y sobre todo a las mujeres, eh, a encontrar ese príncipe azul, ¿cierto? Para uh -huh. que el final feliz, que es cuando ya lo consigues, eh, lo logres, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. estamos en esa búsqueda desesperada de nuestro príncipe azul y pobrecito los hombres que también les ha tocado duro de ser esos príncipes azules que no sufren que también. son perfectos que son sí no y y es que esos príncipes sus, claro cosas. y pasa que esos príncipes en la primera lavada se descoloriza ese color y ya se se le salió lo azul <laughs> Olvídese. bueno las mujeres eso también puede. se tienen que acordar que para llegar a un príncipe tienen que besar varios sapos también <laughs> No, hijo, eso es lo que ha hecho <laughs> este cuerpito <laughs> puro sapo. Ay, no sé, yo me quiero ahorrar la besada de sapo. No. Yo como que quisiera no, ya tener ya no. que besar al Yo príncipe. ya lo analizo de una, me he, me he vuelto tan, 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 eh, ¿cómo asertiva? se dice? Asertiva, tan no, asertiva. Sí, también, pero tan, es, eh, ¿cómo se dice? Tan exquisita. No, no, tan, bueno, lo soy. ¿Lo pasa no, súper, ay, se me fue la palabra. Exigente. Exigente. Es que sí, Exclusiva, es. exigente. Que mis hijos me dicen, ay, mamita, se va a quedar sola. Yo creo que ellos están desasustados porque dicen, y esta, si no consigue a nadie, nos va a tocar cuidarla cuando esté vieja. <laughs> Entonces están preocupados. Dice que, que son muy exigentes. Y yo, no, es que no sea exigente. Yo sé lo que valgo y yo sé lo que quiero. Que ya, ya. O, sea, de, o sea, lo vuelo, lo vuelo. Sí. El tipo se acerca y yo digo, Next. <risa> <risa> Oye, pero rapidito voy a contarles sí. de que este fin de semana me di cuenta, me di cuenta que sí, que yo definitivamente tengo que, no tengo que, pero sí me gustaría tener una pareja porque cuando los hijos se vayan, ay dios mío, qué va a pasar conmigo. Bueno, pero tampoco te desesperes tanto porque si no. No, no, no. Es, o sea, pero espera. llevo tres años que no estoy desesperada, o sea llevo que no estoy, es más, ya yo había dicho no, pero si mis hijos, ay qué felicidad, qué alegría. Uh -huh. Y como tú, me volví como muy, muy exigente y todo, y, y pero me di cuenta este fin de semana, caramba, cuando los muchachos se van el, y yo con la pata mala o con la, <laughs> con la pierna toda el, patuleca. El pie torcido. El pie torcido y todo. Cierto, sola. Sí, hay... tengo unas pequeñas fracturas en el pie. Ajá. Sí. Y, y pues no crea, los niños en algún momento se tuvieron que ir con el papá y yo me quedé solita. Uh -huh. Pero solita con mi, con mi piernecita así y levantada pie. tú y, y tú viendo pie. el Super Bowl y toda Ajá. la cosa. Pero entonces ahí es donde uno se pone a pensar, sí, o sea. El hombre y la mujer necesitan de alguna manera tener ese complemento, aunque seamos un todo, ¿no? Sí. La naranja completa. Pero qué bonito que estén las dos qué naranjas nunca. juntas también, ¿no? Que hacemos más juguito de naranja, digámoslo así. <laughs> Total. Entonces, claro, para es la bonito, pero me acabo, de, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta después de tres años separadas. Sí, pero, ¿sabes por sea? qué? Porque has estado todo el tiempo con los niños y están pequeños. Sí. Pero. Tú sintiste algo que yo estoy entrando en esa etapa que me estoy sintiendo, porque mis hijos, ya, uno se fue a la universidad, la otra es grande, 31 años, ¿no? Y mi hijo de 18, bueno, 19, cumple ahorita, ya está en la universidad. Y mi hija chiquita de 17 está entre la casa mía y la del papá, pero... Ahora más con las amigas. Entonces, cuando ya no están en la casa, es. ¡Uy, Dios mío! Se siente uno como una sí. sensación de abandonado que no me gusta porque soy súper independiente, claro. sociable, siempre. Sí. Te, pero inclusive, eh, y se siente uno así. ¿Y sabes por qué? Yo creo, porque estabas vulnerable, eh, estabas enferma con el pie, sí. te, sentías, te sentiste un poco sola, tus hijos no estaban, y entonces es como que. Y, y le empieza uno, no al afán así como que mañana necesito un novio. No. Pero pasado mañana por lo menos, por lo me <laughs> pasado mañana exactamente. A ver, sí, mi querida coach eh, Mafe, ¿qué dirías de esto? Nati, mira, hay algo súper importante. Todos queremos tener una pareja, es delicioso tener una pareja, pero la pregunta es, ¿yo la quiero tener desde la necesidad? Siento la necesidad o yo la quiero tener para compartir con esa otra persona. Hay un libro que me encanta que se llama Conversaciones con Dios y tiene un capítulo especial para el tema de relaciones y dice, miren, es que los seres humanos empiezan las relaciones con los propósitos equivocados. Entonces, para olvidarme de mi ex, para eh, llenar eh, mi deseo sexual. O para buscar uh -huh. esa felicidad afuera. No. Si tú tienes súper claro y sabes uh -huh. cuál es el termómetro ahí que yo digo, estás lista aprender a estar sola, o sea, tú estás bien sola, te sientes bien contenta contigo, pero chévere compartir con otro, pero si sola te sientes mal y buscas desesperadamente hacer algo con amigos o con uh -huh. una pareja es porque todavía estás buscando el amor desde la necesidad desde la necesidad claro, y nuevo, te voy a decir sí. una cosa ese es el problema que es que no tengo la necesidad en este momento <risa> <risa> estoy tan contenta tan contenta sola pero uno dice ay pero ya está ¿Cuándo? como dices sí. tú has pasado mm -hmm. mañana mm, exacto, exacto. entonces exacto es mejor que que no sea desde la necesidad y me gusta esa palabra porque eso también encierra mucho la parte tóxica no cuando ¡Ah! necesito no, estar exacto. con ella y es que es que si no me muero y es que si no entonces no puedo vivir claro y de, ya ahí como que cambia la dinámica te voy a regalar una frase a ti a Juli y a Sergio y es gracias ni aunque te quites en la vida ni aunque te quites ni aunque te pongas si en este momento no has manifestado una pareja es porque todavía la vida te tiene para sí. que sigas en algún aprendizaje. Ajá, Así que, aprendizaje. tranquila. ¡Eh! Entonces, ni aunque te quites, o sea, por más que tú digas sí. no, no quiero, te llega, no sé, a la puerta de tu casa Exacto, sin salir. Total. si tú quieres, de Amazon. quieres, puedes estar saliendo, en tener mucha vida social, sí, pero sí. no va a aparecer la persona. Entonces, Exacto. ni aunque te quites, ni aunque te pongas. Cuando right. lleguemos, Natalia, gusta. aquí al programa, eh, tengamos 80, mi hija y le apareció, <laughs> nada. Seguimos en el aprendizaje. <laughs> Mira, antes de ante irnos al corte, tengo que mandar saluditos a Carlos Andrés Galvez Giraldo que dice, fabuloso el tema de hoy eh, Juan Manuel García dice, buenos días Natalia y Sergio y el equipo saludos desde La Plata eh, Buenos Aires, Argentina, nos saludan eh, Juan Manuel García dice, gran programa Happy Valentine's Day Marcelo Salinas dice, buenos días desde Capital Federal Argentina, excelente programa, abrazos enormes Sergio Uh, y más nada. Así que nos tenemos que ir en un corte y vamos con los próximos invitados. Así es, bueno, mi querida Mafe, muchísimas gracias por todos esos consejitos. Impecable. impecable. Eh, hay que aprender, y ya saben, hoy día de San Valentín, a celebrar sin toxicidad. Espera. no. sea tóxico. ¡Uy! No sea tóxico, ¡Uy! al contrario. ¿Dó ¿Dónde te encuentra la gente en Instagram? No, no digo la dirección de tu casa, pero digo la dirección de tu ¿Dónde si te me mandamos si el regalo? Te van a mandar regalos de San Valentín. Doyle tu Cele, a da tu Cele directamente. Aquí te tengo el chamizo <laughs> aquí te tengo el chamizo <laughs> Gracias. El Cel. Obviamente, tu, tu Instagram dice: Te apoyo a fortalecer tu autoamor y manifestar relaciones sanas y plenas. Ya soy lo que busco. Uh -huh. Claro, porque acuérdense que eh, para poder tener una relación. Linda, uh -huh. la primera relación que tienes que fortalecer es la tuya, Así ¿cierto? Mismo. No puedes dar de lo que no tienes. Entonces, bueno, muchas gracias, feliz de compartir con ustedes. Qué linda energía, qué lindo estudio. O sea, se respira amor. Gracias. 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 Hoy ¿también? se respira amor, de verdad. Ay, en Halloween se lo siempre... respira como calaveras y todo, pero hoy es ¿No? un corazón. Bueno, papel, ya sabes que esta es tu casa y acá te esperamos próximamente para que sigamos hablando de ese tema del amor. Gracias. Bueno, uh -huh. me pueden encontrar entonces en Instagram como mfgonzález. Z, ambas, S al final. Por ahí comparto mucho. O sea, González cosas. en español más una S al final. MF González y S al final. Y S ZS. Z González. Ambas con Z y una S. Al y una S al final. Muchas gracias. Ahí te estaremos sí, siguiendo, no. Mafe. Muchísimas gracias. <laughs> Vamos a un pequeñísimo corte y ya están aquí nuestros próximos invitados. Richard Letter y su esposa Samuel Samstein. Grandes sí, influenciadores. Sí. Ella cantante, también artista. Y pues nos van a contar el secreto de su amor. <laughs> Vamos muy a aprender. Boning, muy boning oral. <laughs>